Benvinguts i benvingudes a 28 anys de Compromís. Avui, segona entrega d'aquesta sèrie d'entrevistes per conèixer tots els premiats dels Premis Ones Mediterrànies 2022. Gent de l'àmbit nacional i internacional amb compromís amb la societat, la igualtat i la solidaritat, compromís i defensa del planeta i el medi ambient i els drets humans. En definitiva, defensant un món millor. Avui tenim a nosaltres a la directora d'Espanya de Stop Ecocidi, que és la campanya que desenvolupa des del moviment mundial Protectors de la Terra creat per Polly Hoggins i que té com a objectiu convertir l'ecocidi daño permanente al medio ambiente en un crimen internacional. Maite, muy buenos días y gracias por venir aquí con nosotros. Hola, buen día. Lo primero que te quería preguntar para todos aquellos que nos estén escuchando, que es en grandes términos, ¿qué es esto del ecocidio, de lo que hablábamos? El ecocidio es un grave daño al medio ambiente que o bien es extenso o bien es a largo plazo. Necesitamos una de las campañas que estáis teniendo es reconocer este ecocidio como una pena y necesitáis que algún estado lo reconozca. ¿Cómo están estas conversaciones y si hay algún estado que esté planteándose reconocer el ecocidio? Lo que nosotros queremos es que es convertir el ecocidio en un crimen internacional, ¿no? Y hay varios países que tienen recogido en sus códigos penales el delito de ecocidio, pero nosotros queremos crear la ley internacional dentro de la Corte Penal Internacional para que sea considerado un crimen execrable y que ocupe su lugar junto con los crímenes más execrables que se pueden cometer, ¿no? Los peores crímenes que se pueden cometer. O sea, sería para aquellos que entonces, lo entiendan. Entonces, por ejemplo, un país que está liderando la creación del crimen internacional y también que quiere crear el delito dentro de su país es Bélgica, Francia también, pero luego tenemos países isleños como Maldivas, Vanuatu y muchos países que cada vez están más interesados, ¿no?, en la creación de este crimen. Claro, porque si este crimen fuera reconocido dentro del Código Penal Internacional, ¿qué consecuencias podría tener para las empresas practicar este ecocidio? Pues el cambio que se introduce a nivel global es que pasaría a ser un delito. Entonces estamos hablando de responsabilidades individuales de todos aquellos que toman decisiones para cometer un acto delictivo como sería un ecocidio, ¿no? Ahora en estos días, ¿no?, estamos viviendo la guerra de Ucrania y vosotros señaláis cómo el ecocidio se practica dentro de la industria armamentística, dentro de muchas otras industrias, pero esta es especialmente contaminante. Claro, en una guerra se cometen delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, pero el ecocidio es otro crimen más que se está cometiendo estos días por lo que supone una guerra como esta. Bueno, dentro del Estatuto de Roma, que es el documento que rige la Corte Penal Internacional, está contemplado el delito medioambiental cometido en tiempos de guerra. O sea que cuando hay un conflicto armado se produce destrucción masiva de la naturaleza, pues está considerado dentro del Estatuto de Roma. Lo que nosotras queremos es que también se considere en tiempos de paz, porque la mayor parte de los ecocidios que están produciéndose en el planeta no se producen dentro de un conflicto armado declarado, ¿no? Claro, aquí podríamos. Por eso nosotros hablamos de introducir un nuevo crimen. Claro, aquí hablaríamos, por ejemplo, de pruebas que se hacen, incluso en tiempos de paz, que la industria armamentística sigue funcionando y se hacen pruebas nucleares sin ir más lejos, ¿no? Se hacen pruebas nucleares, cuando ha habido conflictos en Irak y en Kuwait, ¿te acuerdas que se quemaron pozos de petróleo y una contaminación enorme? Es que ya digo que se producen ecocidios tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz y lo que queremos es conseguir una ley que proteja al planeta, que proteja las bases de la vida planetaria.
Estamos en un momento en el que sí que parece que aumenta un poco la conciencia climática inevitablemente, pero aún así estamos delante de una industria muy devoradora. La armamentística es una de ellas, pero no la única. Claro, haría falta quizá un cambio de paradigma completo en la concepción de industria que tenemos, ¿no?, para evitar esto. Claro, de lo que se trata es que las empresas, los empresarios entiendan que cuando vayan a realizar una actividad tienen que poner la protección del medio ambiente en primer lugar. O sea, no estamos diciendo que dejen de realizarse actividades, pero sí que cuando se realizan la protección del medio ambiente esté en primer lugar, de forma que tienen que cambiar sus prácticas para poder seguir trabajando, pero sin causar daño al medio ambiente, ¿no? Porque ahora mismo es muy triste observar cómo el medio ambiente no se tiene en cuenta. Y lo que está ocurriendo, viene ocurriendo desde hace decenas de años, es que no se ha parado la destrucción, incluso va a más. Y no podemos continuar así porque estamos poniendo en juego no solo la supervivencia de miles de especies que se están extinguiendo, sino también nuestro propio futuro, ¿no?, el futuro de la humanidad y de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Entonces tenemos que cambiar las prácticas. Realmente es un cambio de paradigma porque los seres humanos tenemos que cambiar la relación que tenemos con la naturaleza e intentar poder vivir en este planeta, pero sin dañarle. Claro, una cosa que has apuntado, que muchas veces la gente piensa en el medio ambiente como algo ajeno, cuando es algo que nos afecta directamente, ¿no?, porque vivimos de él. No sé si esto ya se empieza a notar, estas afectaciones que hay en el medio ambiente. Por ejemplo, se está empezando a hablar de refugiados climáticos. Ya no solo el futuro, sino que estamos empezando a ver estas consecuencias, ¿no? Refugiados climáticos hay desde hace muchos años. Lo que pasa es que están reconocidos como tales. Y es que nosotros hablamos de ecocidio climático, ¿no? Hay ecocidios que son a nivel global, como puede ser el ecocidio climático, la contaminación del aire, la contaminación de los del agua y de la tierra por agrotóxicos, por ejemplo. También hay ecocidios que son más locales. Pero lo que está clarísimo es que tenemos que cambiar esta relación que tenemos con la naturaleza y la pregunta no es si va a hacerse esta nueva ley para proteger al planeta. La pregunta es cuándo se va a crear y porque es muy, muy necesario. Y los propios grandes inversores, muchos empresarios, están pidiendo esta ley porque quieren también saber hasta dónde pueden llegar, quieren tener esta barrera dentro de la cual ellos pueden actuar y que es tan necesaria, ¿no?, crear. También coincide esta entrevista con el Día Internacional de la Conciencia, que se refiere a la conciencia colectiva. Más allá de estas presiones a las grandes empresas, a las grandes industrias que son responsables, nosotros como consumidores también tenemos cierta responsabilidad y tenemos capacidad de actuar. ¿Cuáles son las cosas que se pueden hacer para encaminarnos hacia este cambio de paradigma que esperemos llegue pronto? Pues son los gobiernos los que tienen que crear este delito. Son las empresas los que la tienen que cumplir. Bueno, las empresas, los miembros del gobierno que dan permiso para realizar actividades, las aseguradoras, ¿no?, las compañías de seguros que aseguran actividades que pueden ser criminales, etcétera. Pero también los ciudadanos de a pie, la ciudadanía de a pie tiene una responsabilidad en que qué compra, ¿no? Si está colaborando en que se cometan un ecocidio, ¿no? Pero tenemos muy difícil porque tampoco se nos da toda la información que se nos debería de dar acerca de dónde viene un determinado producto que compramos. Entonces yo creo que son muchísimas las cosas que se pueden hacer y como es imposible enumerar todas, o sea, como hacer una lista, yo creo que lo más lógico es apelar a nuestro sentido común. Entonces, si tú vas a comprar comida y estás comprando, por ejemplo, pescado que viene de Chile,
Tú sabes que ese pescado viene de grandes buques factoría que están causando un ecocidio brutal en las aguas chilenas, ¿no? Están vaciando los mares de peces. Tratar de consumir productos ecológicos en cuanto a alimentación, pero luego si tú vas a utilizar el coche, piensa a ver si puedes, en vez de utilizar el coche, utilizar el transporte público para ir a los sitios o ir caminando. ¿Cuánto consumes de energía? Tratar de reducir siempre, tratar de ajustarte, ¿no? Tenemos que decrecer porque no podemos seguir creciendo en un planeta que es finito, es que se necesitarían varios planetas para mantener este nivel de vida que llevamos. Entonces, es una pregunta que tiene tantas respuestas que al final lo que hay que hacer es aplicar el sentido común y también volvernos activistas de lo cotidiano, ¿no? Que es como yo le llamo, el ver qué puedes hacer tú para cambiar esta situación en tu vida cotidiana y en pedirle a tu gobierno que se lo tome en serio, ¿no? Claro, como bien dices, a veces las responsabilidades individuales son complicadas. Quizá más allá de también el aplicar esta ley que pueda tener una responsabilidad penal, la actividad del ecocidio, sería trabajo de las administraciones el hacer este mensaje, ¿no? Del consumo responsable y de saber qué estamos consumiendo, porque no podemos culpar al consumidor, como bien dices, de no tener acceso a la información de cómo está producido algo. Claro, y hay veces que tampoco tenemos alternativas, no se nos den alternativas, ¿no? Cuando necesitamos comprar algo que lo necesitamos de verdad y la única alternativa que se nos da es la que pone el sistema de mercado, ¿no? Entonces es una combinación de ambas cosas, ¿no? Pero realmente quien tiene la responsabilidad y a la responsabilidad penal que apuntamos es a las personas que tienen cargos de responsabilidad. Realmente los que toman estas decisiones que afectan y que causan un daño enorme a un ecosistema, a uno o varios ecosistemas, ¿no? Ya para ir acabando, para todos aquellos que quieran sumarse a esta iniciativa que tenéis unos muy buenos números de apoyo, ¿qué puede hacer la gente si se interesa por esta campaña? Yo creo que viene toda la información en nuestra página web, que es www.stopecocidio.org. Yo animo a todas las personas que nos están escuchando que se hagan protectoras de la tierra, que firmen nuestra petición internacional, pero que además tengan un compromiso un poquito más allá, que tiene además el hacerse protectora de la tierra, tiene una vinculación ética, es como un compromiso de que quieres proteger a la tierra, una declaración de amor a la tierra, y hacerse y así apoyar nuestra campaña, ¿no? Y hacerse protectora de la tierra cuesta 5 euros como pago único, es lo mínimo que se puede pagar, si quieres es más, pero con 5 euros te haces protectora de la tierra de por vida y tiene muchas implicaciones. Y realmente yo creo que todo el mundo, si tú le haces esta pregunta, a todas las personas quieren proteger a la tierra. La mayoría de las personas estamos maravillados en el maravilloso, con el increíble planeta que tenemos, ¿no? Cuando vamos a la montaña y estamos andando en naturaleza, nos hace sentir tan bien, porque como tú has dicho, somos parte, una pieza más de la red de la vida. Entonces, esta forma de separarnos de la vida, lo que nos está llevando es a nuestra propia destrucción. Tenemos que volver a la vida y querer protegerla, ¿no? Y cambiar de paradigma, porque además la recompensa es infinita. Pues desde luego yo creo que es un mensaje con el que todo el mundo puede sentirse identificado y animamos a todos a sumarse a esta campaña que hacéis desde Stop Ecocidio. Muchísimas gracias, Maite, por atendernos en esta segunda entrevista de 28 años de compromiso. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias a todos. Adiós. Arden fácil en verano.